Esta mañana se registró una nueva protesta de personal médico y sanitario que laboran hospitales y clínicas privadas del país que demandan recibir la vacuna anti-COVID, pues sostienen ellos también que están en la primera línea. El presidente López Obrador les pidió que esperen su turno en función de su rango de edad para ser inmunizados. ¡Queremos vacunas! ¡Queremos vacunas! ¡Queremos vacunas! Pedimos de la manera más atenta, cordial, que se nos tome en cuenta para esta vacunación. Somos personal, somos humanos y estamos muy vulnerables. Decenas de médicos, enfermeras, camilleros y personal de apoyo que brindan servicio en el sector privado llegaron esta mañana a la plancha del Zócalo. Fue la tercera manifestación realizada en los últimos 15 días. También participaron odontólogos y paramédicos. La gente no va al hospital, la gente va al consultorio de su colonia. Se han contratado mucho personal de enfermería. Esto no ha acabado. Dentro de Palacio Nacional, en la conferencia de prensa matutina, se le preguntó al presidente si se consideraba la apertura de un proceso de vacunación para el personal médico privado. Esto respondió. Entonces van a tener que esperar. Que nos esperen. ¿Hasta que les toque por edad? Hasta que nos toque a todos. La reunión, que duró aproximadamente 2 horas, se basó fundamentalmente en repetirnos de forma reiterada que no somos un sector olvidado, que nos tienen muy presentes, pero que en términos materiales pues no es así. Van a elaborar sobre todo los lineamientos para que uno pueda ingresar de forma oficial, para que uno pueda ingresar a esos censos. Esto, a final de cuentas, es una respuesta que no da una solución a la petición. Quedó abierta la mesa al diálogo. Momentos más tarde, el vocero del gobierno federal respondió que a la fecha se han vacunado a 654.113 trabajadores de la salud públicos y 29.332 privados, y afirmó que el gobierno de México no le ha dado la espalda al personal de salud del sector privado.